nombre es Cristian A.M. Wilson, soy profesor asistente del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Bueno, yo estoy actualmente trabajando en el laboratorio de bioquímica. Estamos nosotros trabajando en temas de moléculas individuales y estamos generando una línea de investigación que queremos estudiar las fuerzas de los materiales biológicos. Nuestro objetivo general de laboratorio es tratar de comprender cómo estas fuerzas son esenciales en los procesos bioquímicos, cómo las fuerzas están implicadas en los procesos bioquímicos. Queremos estudiar cómo las proteínas se traslocan desde un compartimiento celular a otro compartimiento celular. Mira, es súper interesante porque se sabe que en el retículo endoplásmico, nuestra célula, está formada por diferentes compartimentos, uno de ellos el retículo endoplásmico, y todas las proteínas se comienzan a sintetizar en el citoplasma. Pero un tercio de estas proteínas se liberan al medio extracelular o quedan en membranas, o en resumen, tienen que pasar primero por un compartimento celular que se llama el retículo endoplásmico. Entonces, hay un fenómeno que no se conoce muy bien, cómo es que la proteína desde el citoplasma pasa al interior del retículo. Se sabe que hay una proteína que se llama VIP, B larga IP, que si está la proteína VIP, las proteínas pasan, pero si no está la proteína VIP, las proteínas no pasan. Es un poco como la VIP de la micro, si tiene la VIP pasa, si no tiene la VIP no pasa. La cosa interesante es que lo que queremos nosotros ver, si este paso es porque la VIP toma el polipéptido que está pasando y lo tira. Entonces, a través de estas técnicas de pinzas ópticas y diferentes técnicas, queremos nosotros determinar cuáles son las fuerzas implicadas en el paso proteína. ¿Por qué? Porque tendríamos un entendimiento molecular y mecanístico de cómo las proteínas pasarían. Y, por ejemplo, si uno quiere hacer fármacos, uno podría tratar de entender la fuerza implicada y atacar, si la proteína está funcionando mal, atacar ese problema, las fuerzas quizás, cómo ayudarlo a que las proteínas pasen. El laboratorio está en ese ámbito, en el ámbito más bioquímico, de entender las fuerzas de los procesos y fundamentales de ver cómo estas fuerzas participan en la bioquímica y en los procesos moleculares al interior de nuestra célula. Nosotros nos pusimos en contacto con un profesor, cuando yo todavía estaba en Berkeley, con el profesor Randy Checkman, porque él fue el descubridor de la proteína Sec61, que es el canal que permite el paso de proteína. Y con él, al final de mi postdoctorado, con él empecé a aprender cómo purificar esta proteína y cómo trabajar con ella. Y actualmente tenemos un proyecto de colaboración internacional de entender justamente cómo las proteínas pasan con las pinzas ópticas que hemos construido acá y todo. Ya, bueno, estas son las pinzas ópticas que te contaba. Estas fueron hechas por toda la parte metálica que tú ves, fue hecha en Chile por matriceros chilenos, que buenísimos porque todas las piezas que están al interior son de máxima precisión y se hizo todo made in Chile. Estas pinzas, como estás viendo, están suspendidas en un resorte para que no tome la vibración del piso. La bioquímica es una manera de estudiar la vida, es una manera de estudiar el universo biológico y que nos permite extender, ojalá, las fronteras del conocimiento.